favoritas? Ay, yo te la digo. Pensé que me está preguntando a mí. Me está preguntando a mí. Relájese, relájese. El monte, mamita. Ah, oh, te encanta el monte. Vaya, pero cuando dice vaya, monte, yo siento le que le refiero a todo. Monte quiere decir todo: rábanos, berros, lechugas, tomates. Manda ya que el campanillero. Vaya, voy a preguntarle a José otra cosa a tuya. No vegetariana. A José, vaya, mi bebida favorita, chepe. Uy, su bebida favorita. Aparte, por decirlo así, deja la coca, porque él sabe perfectamente que yo coca. No, guaca. Si hay, pues, si no, pues a mí me da igual. Yo creo que el té de, cuando yo siempre como he ido a la pizza, parece, pide usted, le gusta el té de, no sé, de frambuesa, algo así, lo he visto que ¡no! Es la limonada. Sí, la teta pide mucho limonada también, sí. Ok, pasa Jercito. Jercito. ¿Color favorito? Ay, ay, ay. Qué fácil. ¿Rosado? No. ¿Cuál es? Morado. Ay, no. Te iba a decir morado, pero no creo que te lo diga. Sí. 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 A ver, a ver, a la Kenny. Ok, pásate para allá para agarrar bien a las dos. ¿Puedo decir lo que querás? O sea, lo que... Ajá. ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿En tu tiempo libre? No, ¿qué es lo que me gusta hacer normalmente? Grabar. ¿Ver novelas? ¡No! ¡Ay, mamita! ¡Chismosa! ¡Chismosa le dijiste! Hacer mis cosas para arriba. ¡Ay, diablo! Pero esa no era para la Cindy, esa no. Para la Cindy es otra. Dale, otra. No. Pero como yo lo contesté, fui me cayó y la mía. Quiero ver. ¿Van a quebrar la silla? ¿Qué otra cosa de hombre? No, pero ¿qué más? ¿Qué más? Se cayó la mariquita, quizá. ¿Qué tipo de ropa me gusta ponerme? Los chores de Scooby-Doo. Se te pijama. Vaya, ahora Chepe, sus gustos. A los míos. Pregúntenoslo. Pero no vaya a decir. No vaya a decir usted. Pregúntenoslo a nosotros. Sí, sí, sí. Pero es que yo no sé cuáles son mis gustos. Ay, no está. No, no vas a saber. Espérate, pues yo soy como la Wendy, que yo que siento comida. Todo le entra. ¿Qué cosa? O sea, ajá, vaya, pregúntale primero a la Griselda. Hágale la primera pregunta a él para que agarre emoción. Tiene que haber un plato en especial que le guste. Tal vez ella sabe más que yo, que es algo que me guste más. ¿Qué me gusta a mí? Diablo. ¿Cuál es la comida favorita de Chepe? Ya pensé en una yo. Que es caballo, la de la teta. Creo, no se va, pero como veo que le gustan bastante los camarones. Y a ti no, dijo Ramón. A ver, otra. Otra pregunta. Con Chepe va a estar bien difícil. Sí, porque yo primero pienso que es lo que primero. Ajá, va, entonces dale, pasemos con vos. Preguntanos. Para la teta. ¿Qué es lo que más me gusta hacer en mis tiempos libres? Ir al parque y tomarte un café. ¿Por qué? Okay. Pensé que iba a ser dormir. Está bien, pero también. Ahora otra, dale. ¿Y para quién? ¡Que les vaya bien! Sí, sí, por allá va un suscriptor, mire, gente. Saludos a Eugenia Acosta. Miren. Habían dejado el papel. Cuídense, bendiciones. ¡Salud, bebé! Ah, espérate, que le voy a enseñar a la novia de Damián. Ajá. Ahora me quise. Sí. Ya le cayó novia de Damián, está bien. Papel le llevan. Va, hijo de puya. O sea, como la Irving ya está, la hija de las maquinitas. De las maquinitas, sí. De las maquinitas, las que vinieron para la fiesta de Damián. De las maquinitas. ¿No te acuerdas que la Kenny le trabaron así? ¿Por qué le trabaron maquinitas por rápido? ¿Qué? Porque como se las tragaba rápido. Sí, no te acordás, pues, porque y no John. Estuvieron hablando porque ya le fue todo. Iba a andar fea la moto a Claudia y mira cómo andaba el volado de chuco. ¿Qué? Ah, el filtro.
escuela, así hasta como quemado se le miraba. ¡Ah, güey, madre! Y como aquí casi no hay polvo, que es lo que más abona. Saluditos a Yugeli, dijeron ahí. Ajá. Vaya teto. Hasta la maleta traía ya, la que ya pensaba que se lo llevaba. Entonces, sí, ay, así como andaba yo ayer con la hielera. Ah, niña, ajá, sí, sí. Ay, qué señora. Qué bonita. Ah, sí, quedan cabalitos tal para poder. Aquí le tengo una novia a Damiancito. Papeles lleva, me dijo. ¿Cómo te sentiste? ¿Tá? Ay, no, yo digo que me voy a sentir bien bonito cuando me lleve la primer novia a mis hijos. Diablo. Bajas. Y sin eso no le cae. Vos. O sea que vos vas a ser así como la muchacha que andaba con Minor aquella vez, que decía que ella no se aguanta para ayudarle con los detalles, todo eso. Llega el soltero codiciado. Pero fíjate que le son mis negas. Y es que ni la te la puedo decir. Eso, Kenny, la guapa, mira. Dios la va a bendecir, Kenny. Te sentía robada, güey. Me siento robada. Vaya, tres cambios, ¿sí? Ay, sí, yuquita frita. Ay, disculpa que a mí se me había olvidado decirte. Miren, qué deli, ¿eh? Y $1, está bien. Está riqui. Pues sí, guapa. Pues sí, ¿no? Yo, entonces. Fíjate que yo digo, yo no sé, va, pero yo siento ahí, digo, yo va. Siento de que cuando, si, bueno. Bueno, me permita llegar allá así a verlo, grandote, que tenga su novia. Siento de que si me dicen, mira, ella es mi novia, o sea, yo voy a tratar de llevarse bien. Ajá, con ella. O sea, no sé la suegra que no trae la esquina. La suegra mala. Ajá, sino que como no sé. Pues sí. Tratando de llegar, no sé, pero digo yo, y de darle los puntos buenos y malos, vaya. No, vos le vas a pasar como un filtro, digamos. Ajá, pero como que no meterme, porque hay muchas mamás que a veces se meten en las relaciones tal vez de sus hijos, que tal vez no lo y eso dejan, no es sano. Ajá, tal vez no lo dejan. Se incomoda bastante, tal vez. Ajá, tal vez le dicen, va esto y esto, pero igual, o sea, no sé. Fíjate que depende, porque a veces no es que se metan. A veces es el trato que le dan a los hijos. Exacto. Ajá, sí, también. Y a veces los hijos piensan de que se están metiendo. Ajá. Porque, por ejemplo, vos que sos mamá, vos no vas a creer que tu hijo esté sufriendo por alguien que tal vez ni lo quiere, pues. O sea, y vos, vas a ver de que la mujer, por ejemplo, lo está tratando mal y le está diciendo, tal vez incluso a veces, tal vez andate, que no te quiero, que esto. Vos no vas a decir, no me voy a meter porque, o sea. Ya es un hogar no aparte, ¿vas? A tu hijo, ¿no? Pero como piensa Wendy, que hay veces hay diferentes motivos. Ah, no, y hay cosas que pasan de que, por ejemplo, usted puede aconsejar, digamos, a sus hijos, ¿va? Pero depende si sus hijos quieren seguir en esa relación, porque mucho sí, depende porque de prácticamente usted le puede dejar las cartas si sobre la mesa, ajá. Y ya si ellos siguen con los mismos, pues que exacto, se los lleve la primera. Exacto, porque yo me puedo meter y decirle, mira, hijo, esto no pasa. O sea, como aconsejarlo. Pero si yo veo que mi hijo está ahí duro y dale con lo mismo, es que tal no vez entiende. No entiende. Entonces, pues como dicen, ajá. El que por su gusto mueren, que te tiene parado. El dolor de una madre es siempre apoyar a sus hijos, ¿va? Porque obviamente yo en cualquier cosa, yo para mí, yo los apoyaría a mis dos criaturas de Dios. Entonces yo le digo a José, pues, que se miran bien bonitos los dos jugando allí juntitos, porque como son dos varoncitos, pues juegan juntos. ¡Ay, hace droga, Irving! ¡Hace droga, Irving! Vos vieras como una droga. Y como Irving, yo siento que tal vez él se limita a no golpearlo, a defenderse. Ya cuando sea más grande, ya se van a agarrar a trompones los dos. Se le carame encima, lo agarra de caballo. Fíjate que le jala el pelo. Es como lo que estaba hablando Hueso aquel día en el